Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video reacción. Antes que nada, me encantaría un buen like, una buena suscripción y que actives la campanita para no perderte nada de lo que subo a este lindo canal. Suscríbete porque así podemos llegar a 300.000 subscribers. Y también me encantaría que te pasaras por el canal secundario. Ahí subiré los gameplays. También deciros que tenéis el canal de TikTokDraw en la descripción. Pasaros por ahí y suscribirse a su canal y decirle que son muy guays, muy top. Y creo que con eso ya estaría. Ah, no, seguidme también en Instagram. Y ahora sí, ahora ya estaría. Así que, ¿estáis listos para reaccionar a este hermoso vídeo? Porque amigos, hoy tenemos, madre mía, hoy tenemos el avión embrujado, el avión maldito, madre, no sé qué historia es, no lo sé. Pero pinta que da mucho miedo, así que suscríbete de verdad para no perderte nada de lo que subo a this channel. Que, os voy a decir una cosa, se vienen vídeos diferentes muy pronto, así que yo realmente no me lo perdería porque se puede ser un contenido increíble. Podemos reventar YouTube, de verdad, o sea, pueden ser unos vídeos ¡pam, pam, pam! Chachis pistachis. Y yo no digo nada, pero yo me suscribiría para no perdérmelo, que ya sabemos cómo funciona YouTube y nadie se quiere perder el contenido de Zetangana. Así que, amigos, espero vuestra suscripción el día de hoy. O sea, quiero entrar esta noche cuando, o sea, cuando pasen las horas, quiero ir a ver cuánta gente se ha suscrito y se haya suscrito millones de personas. Pues claro que sí, Dios mío, chaval, que me enfado aquí ahora mismo. Y ahora sí, ya no me enrollo más con la presentación. Siempre me enrollo con la presentación, es que no tiene lógica que me enrolle tanto. Pero bueno, en fin, vamos a reaccionar a LVMLO, la historia del avión embrujado, un drama y life por parte de TikTokDraw. Y a ver qué nos cuentan el día de hoy. Me da miedo, imagínate tirar un avión y que esté embrujado. ¿Listos, amigos? ¿Listos? Vamos allá. 3, 2, 1, ya. ¡Tengo miedo! Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror. ¡Hola! Hoy hablaremos del misterio que envuelve a un avión muy especial. Pero antes desvelaremos otro misterio que nos tiene en vilo desde hace unos días. Si nos seguís en redes, habréis visto que estamos a punto de anunciar algo muy especial. Pues bien, la gran noticia es que vamos a publicar nuestro primer libro. Y es que después de años investigando creepypastas, espectros y leyendas oscuras, Tiki Tak han decidido juntar todos sus archivos y anotaciones en una guía para que conozcáis todo acerca de... ¡Quiero ese libro! ¡Quiero ese libro! De ellas. ¡Quiero ese libro, amigos! Y leer el silbón de ¡Tiki Tak, regaládmelo, por favor! Llevo reaccionando... 24 distintas. A ver. Tiki Tak. Entre tú y yo, si estás viendo este vídeo, que lo dudo, Tiki Tak, vamos a ver. Me encantaría... No por nada, si me queréis regalar el libro a mí, yo lo enseño en un vídeo y digo, el libro de TikTokDraw. De verdad, o sea, llevo reaccionando bastante tiempo a vuestros vídeos, así que, no sé, así como agradecimiento, toma, Z, nuestro libro. Yo no digo nada, pero vamos a darle. Como no, acompañado de un montón de ilustraciones, fichas técnicas y un relato creepy inédito de cada uno. De momento, esto es todo lo que podemos contaros. Vale, os vale. Estamos desvelando más detalles en nuestras redes sociales. Vale. Y el próximo martes os presentaremos el libro en un vídeo exclusivo. Vale. De los que no pueden esperar y temes quedarte sin él, puedes acceder a la preventa desde ya, disponible en Amazon y otras plataformas. Lo haré. Os dejamos el link en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, que comience el terror. ¡Que comience! Es muy común escuchar historias acerca de casas habitadas por espíritus, pero que esto suceda en un avión ya no es tan normal. Corría el año 1979 y la compañía Aerolíneas Argentinas adquirió su segundo Jumbo, un modelo Boeing 747-200, un gigante de 71 metros de longitud y 174 toneladas de peso, capaz de transportar hasta 480 pasajeros. Su matrícula era LVMLO, por eso era conocido por todos como Malo. Operó hasta 1983, cuando pasó a dar servicio a otras compañías como Metro Internacional o Federal Express. Hasta que volvió a Aerolíneas Argentinas en 1990, donde siguió volando el resto de la década. En esta época había una tripulante de cabina, una apasionada de su profesión, que tenía un cariño muy especial por esta nave. Ella era muy religiosa, y coincidía que el Malo había realizado su primer vuelo el 8 de diciembre de 1978, Día de la Virgen en Argentina.
Tanto era así que cuando le fue diagnosticada una enfermedad terminal, consciente de que iba a morir, solicitó trabajar solo en ese avión durante el resto de sus días. Falleció unas horas después de su último vuelo. Algunos meses más tarde, cuando el malo estaba siendo revisado en los hangares del aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, una figura borrosa y transparente se le apareció a dos mecánicos en la bodega trasera. ¡Qué va! Tras el susto inicial, se revisó a fondo la nave, pero no se encontró nada. En otra ocasión en que estaba recibiendo una puesta a punto, el personal de limpieza que trabajaba a solas en también. La sección superior escuchó unos ruidos extraños en la sección de primera clase. Uno de ellos decidió bajar a inspeccionar y en mitad del pasillo central se encontró una fantasmal figura femenina. ¡Oh, shit! De la compañía. Fue entonces cuando se hizo popular la leyenda acerca del avión encantado y el espíritu del auxiliar de vuelo que lo habitaba. Pero qué miedo, los misteriosos chaval. Sucesos no acabaron ahí. En el año 2000, durante una escala en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, un par de mecánicos de la compañía Air Plus también huyeron despavoridos de la nave. Posteriormente, le confesaron a uno de los comandantes del vuelo que mientras trabajaban en la cabina de pasajeros habían notado la presencia de un ente extraño. Por fin, después de muchos incidentes, a mediados de 2001 el malo fue retirado del servicio y estacionado a la intemperie en una explanada del aeropuerto de Ezeiza para servir como fuente de piezas de repuesto para otros aviones de la compañía. Vale. Sin embargo, cuando empezaron a desmontar los motores, cinco mecánicos escucharon fuertes ruidos dentro de la bodega delantera. Buah. Lo revisaron a fondo y no encontraron nada. Pero cuando volvieron a la actividad, una vez más escucharon ruidos extraños, esta vez dentro de la cabina. Como no había ninguna escalera y las puertas de acceso estaban cerradas, uno de ellos decidió elevarse en una grúa hasta la hilera de las ventanillas. Echando una ojeada dentro, se quedó helado al ver una azafata caminando por el pasillo. Una vez más, el avión fue revisado de arriba a abajo, pero no se encontró. ¡La piel de gallina, bro! La impresión de que el avión intentaba asustar a todo aquel que se acercase a él. O como si alguien que tuviese mucho cariño por esa nave quisiese impedir que desapareciera. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Buah. Ostras, la historia está guapa, ¿eh? No sé si es real o no, imagino que es real, ¿no? ¿O se lo habrán inventado? Pero está todo épica, tío. Lo he de buscar en Google por si acaso, porque... Wow. Vaya tela, ¿eh? O sea, tú imagínate que estás en el avión tan tranquilamente... y sientes que hay alguien detrás de ti. ¿Será Sonic.exe? No. Fuera coñas. Wow. Like, me ha gustado. Esta historia me ha gustado un montón, tío. Un aplauso para TikTok Bravo, amigos. Se lo merecen. Dejadme en comentarios qué opináis sobre esta historia. Tengo curiosidad. Dejadme ahí, pues, yo opino que esto, yo opino que el otro, yo opino que pim, pam, pum, fuera, ¿vale? Así que... No sé qué he dicho. Así que, ya sabes, déjame en comentarios qué opináis de este Draw My Life tan turbio. Si conocéis alguna historia similar, contadme vuestras historias, alguna vez os ha pasado algo. Dejadme en comentarios a qué más podemos reaccionar, lo que esté más votado yo lo reacciono, lo subo, lo que haga falta, ¿vale? Deciros que pronto tenéis nuevos vídeos muy suculentos, así que yo no me los perdería. Y yo creo que he terminado con el vídeo de hoy. Así que recuerda un buen like, que se agradece un montón. Una buena suscripción también se agradece todavía más. Que apoyes el vídeo. Ya, sería la leche. Ya, brutalísimo. Y activa la campanita. Aunque a veces no notifique, pues bueno, es mejor activarla que dejarla sin activar. Así que confío en que la actives ahora mismo. Estamos a punto... entre comillas, de llegar, entre comillas, a 300.000 suscriptores. Me hace mucha ilusión tener 300.000, no sé por qué, pero me hace verdadera ilusión. Porque después vienen los 400.000, luego los 500.000, podemos llegar al millón, poco a poco, pero se puede llegar al millón. Yo creo que podemos hacerlo, así que espero vuestro apoyo a tope de power. Y nosotros, amigos, nos veremos en el siguiente vídeo, en el siguiente Draw My Life. No sé qué subiré, pero estad atentos porque se viene muy buen contenido. Dicho eso, TikTok Draw, quiero mi libro. De hecho, voy a poner un tweet diciendo quiero mi libro. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, un abrazo. Bye.